Qué horror lo de Amaranto Perea en el clásico. En el derbi. Pero bueno, entonces es eso. Nacional tuvo 15, 20 minutos buenos arrancando el segundo tiempo, pero nada más. Desapareció. Es un equipo bachero. De puntos altos y no está adentro. Y no está adentro. Y no está adentro. Está chilingueando. Y ojo, no, solamente hay cuatro clasificados, Iván. Y ojo a estos números, ¿no? Hay cuatro clasificados. Pereira tiene 132 en el descenso. Quindío tiene 135. Pereira tiene que ir a ganarle a Nacional para evitar la promoción. Y yo creo que ganándole todavía no le alcanza o no le alcanzaría en la medida en que esos otros sacaran resultados. Sí, no, no. Sí, es decir, si Quindío gana, pero Pereira tiene que hacer lo suyo. Ah, sí, tiene que hacer lo suyo, claro. Que es ganar, a ver qué pasa con Quindío. A ver qué pasa, lógico. A ver qué pasa con Quindío. Sí, claro. Como hay un partido que es clave ese, y hay que verlo, el partido entre Tolima y Junior. Ah, sí. Si Tolima le gana a Junior en Barranquilla, Tolima va a la Copa Libertadores. Es un cupo el que está jugando en Barranquilla, el que se va a jugar en Barranquilla. Y elimina un cupo Junior a la Copa Libertadores. Y elimina Junior. Elimina Junior, luego Junior no sigue sumando en reclasificación y Tolima, porque es que los que siguen están todos fuera, mire. No, pues hombre, yo le voy a poner un caso más. Está fuera Cali, está fuera Once Caldas, está fuera Boyacá, está fuera Cúcuta, está fuera Equidad. El octavo, que es Huila, tiene 53 y Tolima tendría 69-72. No lo alcanza nunca. No lo alcanza nunca. ¿Cómo es un cupo a la Copa Libertadores. Este dato. Deportivo Cali se juega en Bogotá contra Santa Fe, el cupo a la Copa Sudamericana, así lo eliminen de los cuadrangulares. Por lo mismo, porque si Cali le gana a Santa Fe, hace 63 puntos, no entra a los cuadrangulares. Porque vea, es más fácil callarle la boca a Chávez y agarrar al Mono Jojoy el mismo día que clasificar al Cali. Pero el Cali haciendo esos 3 puntos en Bogotá suma 63. Mire cuántos tiene el Huila. 53. ¿Sí o no? Huila tiene 53. Correcto, haría 63. Y Cali tiene 60. Le toma 10 puntos, le tomaría 10 puntos en esa eventualidad. Tendría Huila que hacer 10 campaña puntos en perfecta. Los cuadrangulares. Casi que campaña perfecta, y con 10 puntos usted juega la finalísima de los cuadrangulares. Sí, y se da una escuadra rarísima, ¿no? Y podría clasificar el Cali a la Copa Sudamericana ganándole a Santa Fe en Bogotá sin necesidad de jugar los cuadrangulares. Y se dan unas cosas rarísimas, rarísimas. Pero el Pasto podría jugar la final del campeonato estando en el descenso. Claro, y podría ir a la Copa Anís en Sudamericana. Estando en el descenso. Estando en el descenso. Barájeme eso. Bueno, es que eso hace parte del folclore. Por eso, cuando usted me preguntaba ahora o me decía o afirmaba, yo eso no lo creo. Sí, en el fútbol colombiano crea todo, Iván. En el fútbol colombiano todo es posible. ¿Y saben qué? Es susceptible de que sea peor. Atención. Meta pues imágenes, bueno, hombre. Vámonos con Pasto Santa Fe. Desórdenes al finalizar, los hinchas de Pasto estaban por fuera. Los hinchas del Pasto no los... El Pasto no se eliminó en este campeonato. Viene eliminado de una campaña de 3 años. Hace rato. Y es lamentablemente... Es una suma. Y lamentablemente, en este último tramo, se le presentaron unos incidentes, sobre todo esos 3 puntos, que lo pusieron en dificultades. Ayer el equipo anímicamente no estaba... Tuvo con qué empatarle a Santa Fe, pero sí, no pero lo además, concretó. Además le hacen un gol increíble. ¿No? Y le hacen un gol increíble. Ese gol no te lo pueden hacer. Y terminó jugando con 9 jugadores, le sacaron a los 2 centrales, le echaron al técnico Bernal, sí. Le echaron al asistente, y al final se presentaron incidentes, mírenlos, ahí están. Los hinchas que no pudieron entrar al estadio estaban muy fastidiados con la eliminación, y la verdad me da pena porque es cara a mis afectos la ciudad de Pasto, pero... esto es suma de campañas. Sí, sí. Y hablando de suma de campañas, Iván, ido el Deportivo Pasto, hoy por hoy, Envigado y Cúcuta están descenso y promoción para el año entrante. Arrancan así. Sí, señor, con 88 puntos ambos. Y ahí enseguida con 90 están Once Caldas, oiga pues, Once Caldas y Envigado con 91 están Cartagena, Huila y América, y con 92 millonarios. Por eso hay que llamarle la atención a la América. Ojo que están... Sí, haciendo, están chilingueando. Están pagando la cuota inicial de un descenso. Uh-huh. Apenas le borran esa campaña el título, claro. Al paso que va. No, pues va a ser mucho más grave. Va a ser mucho pero, más grave. Ahí, por ejemplo, en ese partido, América-Millonarios no solamente se está jugando la clasificación de Millonarios, sino la entrada al descenso del año entrante. Mire usted, 91. ¿Te se imagina 91 ese y 92 celular? O 93 puntos. ¿Te se imagina el celular de Vanguero y de los muchachos veteranos ya? Tiene el celular abierto. Llámame, por favor. Uh-huh. ¿Ah? Publicidad de Tigo, Concel y todo. Llámenme, por favor. Sí, llame ya.
Llame ya. Llame ya, ¿no? De urgencia, antes de que nos arrepintamos. Cartagena zafó en gran parte de... En primero, el último minuto con Giovanni García. La promoción, además un buen gol. No, zafó del descenso directo, todavía tiene opción de promoción. Ahí hay un golazo de Rentería, muy sí, lindo, ¿eh? Para mí es muy el mejor lindo de la fecha. Sí, un golazo. Y yo me pregunto, muchacho, ¿por qué no rindió en Nacional? Yo, muchacho, lo vi jugar muy bien. Pero muy bien. Difícil que rinda si no juega. Sí, claro. Sí, sí, mire, mire, ese es un buen es gol. Es un muy buen gol. Quiebre, doble quiebre. Lo sacó a todo el mundo. Lo sacó a todo el mundo. Y parecía que Real Cartagena no se estaba enterando de lo que pasaba, ¿no? No, no se estaba enterando. Hasta que alguien les dijo, bueno, cuidado, pues. En cambio, en Pasto, sí se enteraron. Cuando el gol del Pereira, se enteraron. Cuentan, ¿no? Remate abajo. Los dos goles igualitos, miren. Este sí, y el anterior igual. El de Ernesto Salazar y el de Jiménez. Son iguales los dos goles. Ese es un buen cabezazo de Guasá. Oiga, ese Guasá tiene un lomo. ¿Qué armario es ese Guasá? Mire. Y este es el último gol que también... No, este no es el último gol. No, este no es el empate, este es el 3-3. Sí. Y el 4-3 es muy buen gol, ¿no? Sí. Pero me parece que faltó un gol. No, están completos, sí. Sí, están completos. Sí. Decía que este señor Boder... Hubert Boder. Logró estructurar un equipito ahí gracioso, no, simpático. Y tiene jugadores buenos y nuevos. O sea, el muchacho Nájera juega bien. Y está luchando. ¿Sabe por quién me sorprendió? El muchacho Arroyo se perdió. Se perdió. ¿Qué pasaría con él? No, que lo vendieron, que en euros, que para Europa, la plata nunca apareció y que, bueno, ya todos ustedes saben. Y Lara lo convocó a una selección rarísima. Lo convocaron a una selección porque en ese momento era el mejor jugador de ese equipo. De la sub-20, era el mejor jugador de la sub-20. Y definitivamente el muchacho se perdió. A mí se me hace que lo desubicaron, como a tanto jugador colombiano, que lo desubican los empresarios. Cúcuta Pereira, tocó fondo el Cúcuta, ¿no? Tocó fondo el Cúcuta y le pidieron públicamente, y ya la dio al señor Pinto su renuncia. Luego, es un ciclo, el señor Pinto no ha podido, últimamente no le sale absolutamente nada. Sí, y lo que es más grave, que Ramiro Suárez ha dicho que él siente que en el equipo hay algo, ¿no? Lo mismo que había en las elecciones. Claro, que desde hace rato... Conformidad con el trato, no gusta, es que el perrero, el látigo... No camina, es no que, funciona. Iván, póngase a mirar, y es una nómina que tiene buenos jugadores. ¿Es lo que le metieron a ese equipo? Mire, Escobar, lo trajeron de Rusia, costó una fortuna traer ese hombre de Rusia. Está Pagoy. Está el muchacho este que trajeron, Polo. Polo, goleador además, jugador que iba muy bien. Pero algo hay interno ahí, el mismo Ramiro Suárez. Claro, dice, ¿no? El mismo Ramiro Suárez dice, hombre, interno. Yo he llamado a los jugadores y le he dicho, ¿qué es lo que pasa aquí adentro? Y hay como una ley de silencio. La ley de la omertá. Entonces todos... ¿Usted sabe lo que es la omertá? No. Es el código mafioso de Nápoles de no decir nunca nada. Uh-huh. Entonces los jugadores tienen miedo de decir lo que no pasó en las elecciones. Las elecciones sí salieron 4-5 y dijeron, no más, nos trata mal, nos grita, no nos lo aguantamos. Punto. Y listo. Y se terminó. Total, 14 jugadores pero van para esa jugar. Es la diferencia entre unos jugadores profesionales de Europa con otros y unos jugadores de acá que tienen miedo. Ahora, lo del Pereira, es increíble. Hacen una inversión impresionante y ninguno de los de la inversión juega. El que los salvó y los puso en el lugar en donde ahora se encuentran es esta pareja. Cárdenas Uribe. Estaban en la casa, eran de ahí, de Santa Rosa. Pero vaya, pregúntele a Quintabani cómo le fue con Tenorio. Con Tenorio y con Charlie y con todos los viejos que llevaron. Y no le estoy diciendo viejo, no, para que no se me va a molestar. No. Estoy diciendo con todos los jugadores viejos que llevaron, porque hay unos técnicos no a los que les encantan los jugadores no viejos. Podría expresarse de otra manera con unos jugadores veteranos. Bueno, por ejemplo, mayores. Más suave, mayores, menos peyorativo, oiga, menos despectivo. Pero perdón, ¿usted me está dando a mí clases de suavidad? ¿Usted tiene la osadía de decirme a mí que mi idioma es fuerte, que mi idioma es lacerante? Ah, no, usted es monja de la caridad. No, yo no soy monja de la caridad, pero usted se siente con autoridad moral. Sor Carlos Antonio. Oiga, pues, ¿usted tiene la autoridad moral suficiente para decirme a mí suave? Ah, sí. No. ¿Sí? Sí. Era que le iba a decir algo de López, como para que arrancara otra vez, pero no. Deme papaya, No le doy papaya. ¿Por qué? Entonces queda mal usted, que es el que me está dando consejos. Pereira ya se metió y está todavía sin zafar de la promoción.
No, no, ahí está todavía. Está en la... Y tiene que recibir a Nacional. Bueno. Y puede sacar a Nacional. Pero ¿sabe por qué? ¿Puede sacar a Nacional o se puede ir a jugar la promoción? Pero aparte de eso, puede jugar promoción, como ya pasó con el Huila. Puede estar jugando la promoción y puede estar en los ocho. En los, como no, ya está, pasó. Está en los ocho. Sí, no, puede ya quedarse clasificó. En los ocho y jugar promoción. Ahora, fíjense ustedes que no lo todo cual es un contrasentido. Que no todo es gastar plata indiscriminadamente. La solución del Pereira estaba ahí en la casa, era creer en los muchachos que estaban ahí, que han hecho un extraordinario papel, empezando por ese pelado Uribe, que es el que la ha metido. Pero ya está clasificado, es uno de los cuatro. Y una cosa que le iba a advertir, ya sé que la música está ahí, para esos que dicen, no, tranquilo, ustedes exageran con eso del descenso ahora. Nosotros podemos zafar de ahí. Mire todo lo que le ha costado al Pereira zafar. Esto es para los del Cúcuta, los del Once Caldas, los de Millonarios, los del América, esos que cayeron ahora. Dejen al que pozo. Les borren las campañas. Esperen y verá lo que va a venir pierna arriba. Una pausa y ya regresamos.